Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con estas actividades de la Feria Universitaria del Libro. Y ahora toca el momento de hacer la presentación editorial de esta obra que lleva por título Teorema del Placer, de autor José Luis Fernández Sepúlveda. Y nos acompaña para su presentación Gabriel Vega Real, de quienes me voy a permitir dar lectura de sus semblanzas. José Luis Fernández Sepúlveda nació en México, Distrito Federal. Es autor de los libros de cuentos Memorias del Ermitaño, El Trilobite, El Modelo de Lizarde y Tacho Tlacuache y sus amigos. Imparte talleres de narrativa, análisis literario y habilidades lingüísticas para niños, jóvenes y adultos. Asimismo, promueve la revitalización de lenguas originarias de nuestro país. Bienvenido, maestro. También se encuentra con nosotros Gabriel Vega Real, quien nació en la Ciudad de México y actualmente radica en la ciudad de Querétaro. Estudió en la Escuela de Escritores de Querétaro, SOGEM, en 2004. Dentro de sus publicaciones se encuentra el poema El octavo día, en el libro Por amor el cimatario, 2006, el libro de cuentos El vendedor de poemas, Fondo Editorial de Querétaro, en 2006, El bozal, Fondo Editorial de Querétaro, 2007, La mujer más bella del mundo, programa literario El tren de las letras, promovido por el Consejo Consultivo del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro, novela Héroes Inconclusos, libro de cuentos La muerte tiene mirada, de Algodón de Azúcar, Emus y las cantantes siderales, novela Jeremías, del Suplemento Cultural Barroco y Par 3 en el año 2012. Bienvenido, maestro. Cedemos el uso de la voz a nuestros ponentes. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos. Hay una cuestión que yo quisiera comentar con ustedes respecto a la historia de la vida que vivimos día con día. Esta historia de nuestra vida tiene una cuestión que nos vuelve humanos. Esa cuestión se llama asombro. Y ese asombro es una tarea que ya viene constante, pero nos olvidamos, porque nos estamos acostumbrando a una vida cotidiana, nos estamos acostumbrando a salir a la calle, a la escuela, al trabajo. Pocas veces nos asombramos de que haya salido el sol. Y es un verdadero milagro. O sea, todo lo que tiene que suceder en la creación, desde que el universo fue un átomo que cabía en la palma de la mano y explotó, hasta nuestros días. Todo lo que ha sucedido en millones y millones y miles de millones de años, hasta llegar a este momento en que estamos ahorita. Esa cuestión de la costumbre de ver el sol que trae luz de hace años, o de ver estrellas, estrellas que ya murieron esas estrellas. O sea, estamos viendo únicamente su luz que queda, pero no nos asombra. Estamos acostumbrados a estar vivos. O sea, y la cuestión de que estemos ahorita en este momento es romper esa costumbre y empezar a asombrarnos. ¿Por qué digo esto? Hace tiempo estaba yo en mi departamento y puse un programa de radio y televisión Querétaro. Y estaba una persona tocando blues con otros amigos. Y primero me maravilló la música. O sea, me quitó mi costumbre de estar vivo porque me empezó a asombrar lo que estaban haciendo. Y después me volvió a sacar de mi confort cuando empezó a platicar cuentos que escribía. Escribía, recuerdo un cuento de Navidad. El primer cuento que te oí fue de Santa Claus.
Entonces, yo dije, bueno, ¿quién es este individuo, no? ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Yo no lo conocía en persona. Teníamos amistades mutuas. Entonces, con esas amistades mutuas, un director de programa de radio, otro músico, varios músicos, un poeta, nos dieron la gran oportunidad de conocernos, pero quedó en mí un momento hipnótico. Escuchar hablar a una persona que yo no conocía, que yo no sabía cómo era, pero además, para nada, en ningún momento, tuve yo la necesidad de tratar de descifrar cómo era. Porque en sus palabras, en lo que estaba platicando, en lo que decía, en lo que contaba, estaba todo un mundo por detrás. Un mundo maravilloso, un mundo que después él me platicó cuando estuvo viviendo de aventura en Europa y un día terminó viviendo en una camioneta de hippies en Francia. Y esa camioneta se la regalaron. Entonces, cuando tenía ganas de tomarse un refresco, se iba a tocar al metro y ya llegaba con su dinero. Ese tipo de experiencias, ese tipo de personas que tienen tantas cosas, tanta vida, tanto que platicar, pero además nacen con un don, como es lo que vemos en las estrellas que ya murieron, pero que las seguimos viendo, se llaman escritores. Esta cuestión de la escritura, de la que nos vuelve humanos, de leer literatura, de leer mentiras. Decía hace un momento mi maestra Sandra Becerril que los escritores son los mejores mentirosos. Puede ser, pero no hay cosa más maravillosa que la verdad nacida de la mentira de un escritor. Y no hay cosa más cierta. Esa mentira que nace de la verdad mentirosa de un escritor nos queda para siempre. Hay un trilobite. Yo no acostumbro hablar de escritores, y eso lo sabe José Luis. Pero yo tomo las referencias de aquí. Un tipo que tenía la tina en su casa. ¿Cómo nace este cuento? ¿Por qué? Porque al autor tenía ganas de tener un libro que se llamara El Trilobite. O sea, parece tan sencillo, pero no, es toda una vida, todo un proceso de vida para llegar a ese trilobite. Y hace poco tuve la fortuna, el regalo de este libro que llegó a mis manos, Teorema del Placer. El puro título por sí es muy sugestivo. Hay en las editoriales hay una persona encargada de las portadas, una persona encargada de los títulos, una persona encargada de las cajas, otra persona encargada, o sea, es un equipo muy grande. Pero para que alguien llegue a este tipo de títulos, en donde se encierra todas las historias que tiene el libro, hay que tener mucho talento, mucha preparación, mucha dedicación y haber nacido de esa luz de hace muchos años, traer esa luz y llevarla hacia nosotros. Este libro Teorema del Placer dice que trae cuentos cortos. Yo difiero de que sean cuentos cortos. Son cuentos profundos, cuentos muy largos, cuentos que empiezan in media res de varias vidas y hay un gran antes y un gran después. Si hubiera un término que se llamara novela en puntos suspensivos al inicio y al final, serían los cuentos de José Luis Fuentes. O sea, hay una vida antes. Y esa vida nos la resume en la forma en que hablan los personajes. Un matemático
que le dicen, ¿sabes qué? Son tus últimos 3 meses de vida. Disfruta la vida. Entonces el matemático dice, puta, 3 meses. Yo necesito primero justificar matemáticamente por qué voy a disfrutar la vida. ¿Qué es lo que necesito para disfrutarla? Ok, necesito hacer un muestreo matemático. Entonces, se va a determinados lugares, ya si quiere José Luis irnos desglosando, para que le digan de cada sentido cuáles son los más importantes. Es lo más importante para tener los placeres de la vida y justificar la vida. Entonces, va a un lugar y va a otro lugar y va a otro lugar, hasta que finalmente queda atrapado en una tormenta de nieve en el monte Everest. Queda ahí atrapado y a la madre, ¿y ahora qué sigue? No, pues me voy a morir y no disfruté la vida, tantos cálculos matemáticas. Entonces, en una familia pequeña, hace su muestreo muy pequeño de lo último que queda para disfrutar la vida. Pero además, esa persona, la magia de la literatura, tiene una gema en la frente. Y cuando va al doctor, tiene un síndrome muy raro. Y el doctor le dice, en cuanto se vaya perdiendo el brillo, la gema de tu frente vas a morir. Y para que pierda el brillo, necesitas van a pasar 3 meses. Y él decide, vende casa, vende todo, hasta que se queda sin nada, y va buscando el final de su vida y buscando su destino en busca del placer. Ese cuento es el central que le da título al libro, pero hay otros cuentos maravillosos. Ahorita comento este. Y quisiera darle la voz a José Luis dando esta pequeña semblanza de él, una pequeña semblanza que es lo que no existe todavía en muchos lugares del mundo, lugares literarios que se llama literatura hipnótica de José Luis. En cuanto toman un cuento, en cuanto yo tomo un cuento, dejo el Facebook, porque no me interesa, pero el cuento me lleva hasta que lo termino. Yo tengo vicio por estar viendo memes y todo eso, pero la magia de la literatura, esa magia de encontrarme con una persona que de principio no me interesó cómo era, pero me interesó su palabra, su voz, sus historias y su hipnosis para platicarlas, está aquí junto a nosotros y quiero cederle la palabra para que nos diga un poco de lo que quiera. Bueno, muy bueno. Sí, muchas gracias, Gabriel, ya me dejó sin palabras, ya me echó muchas porras, pero bueno, hay que aceptarlas de vez en cuando, ¿no? Y sí, este libro de Teorema del Placer lo estuve escribiendo desde poco antes de la pandemia, durante la pandemia, y aparte tenía yo algunos textos rescatados de archivos. En fin, tuve mucho tiempo para armar un libro. Armar un libro de cuentos es muy diferente a hacer una novela. La novela tiene cierta continuidad, estás contando la parte de atrás, la que estás escribiendo y hacia dónde vas. Pero digamos que es un solo texto muy extenso, muy largo. En la cuestión de los cuentos, cada cuento tiene su tema, cada cuento tiene sus personajes, sus situaciones, sus contextos, sus tiempos, etcétera. Aunque a veces pensemos que el cuento pudiera ser un género menor por no tener, digamos, la fama de los grandes novelistas, hay grandes cuentistas, por supuesto, como Hemingway, como Borges, como Jack London, en fin. Pero el cuento es esa característica peculiar que tiene cada cuento, es como la sal y pimienta de lo que una novela carece, digamos. Porque la novela, en su afán de darle unidad, tiene que también que sacrificar, y eso lo comentamos también en la presentación anterior del maestro Gabriel, a veces hay que sacrificar ciertos puntos, a veces hasta un personaje, porque ya no cuadra en la trama general. En cambio, el cuento
es más breve, y cada personaje y cada situación que entra, sale. O sea, si entra un personaje que sea, por ejemplo, el matemático, y luego entra la azafata del avión, esa azafata va a tener un punto importante en el cuento. Entonces, no hay personajes, digamos, secundarios prácticamente en el cuento, porque todos tienen una importancia nodal, una importancia radical. Todo hecho en el cuento es importante. No hay ningún hecho que te distraiga, que sea nada más como para rellenar, para hacer tiempo, para extender el cuento, para extender la historia, sino que todas las acciones son definidas y son terminantes. En ese sentido, Teorema del Placer, lo voy escribiendo de acuerdo a muchos, digamos, retratos sociales. Los personajes no son fantásticos, los personajes son comunes y corrientes. Por ejemplo, el matemático, en el primer cuento que se llama Agüita de Naranja, trata de un pianista muy famoso. Bueno, pianistas famosos hay muchísimos, pero este tiene algunas peculiaridades de que él ya no quiere ser pianista famoso. Entonces, digamos, es eso de que entre toda esta cotidianidad, esta rutina de la vida, siempre tenemos algo especial nosotros como individuos. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, pero no son iguales. Cada uno es particular, cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes. A veces todos tenemos nuestros defectos. Pero, por ejemplo, en el cuento, lo que podría llamarse defecto, que yo no le llamaría así, digamos, alguna imprecisión de carácter, qué sé yo, es una cualidad. Porque todo el cuento habla también de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no nada más es bondad, también es maldad, y también es vicio, y también es virtud, y muchas cosas. El asunto es que si tú escoges un cuento, escoges unas virtudes, uno de esos vicios, ¿no? Tengo por ahí un cuento de un dictador, de un policía, torturador. Pues es un hombre maldito que ha matado gente, ha violado personas, y que a través de unos trasplantes de órganos se vuelve bueno, porque le trasplantan el corazón de una persona buena. Y entonces a este policía torturador, pues ya pierde el trabajo, porque no puede haber un policía torturador bueno. En fin, todas estas cualidades se explotan en el cuento, ¿no? El primer cuento del pianista, él ya no quería ser pianista, quería ser compositor, pero no tenía facultades de compositor. Ahí volvemos una vez más a las virtudes, ¿no? Hay instrumentistas buenísimos, pero que no pueden componer una canción, y viceversa. Hay compositores como, digamos, José Alfredo, que apenas si tocaba la guitarra. Entonces, todo esto se va conjuntando hasta que este músico decide volverse músico de cumbias. Ya deja la música clásica y pone el grito en el cielo porque dice, ¿cómo va a ser si eres un concertista famoso que toca a Chopin y a Mozart y ahora vas a tocar a la Chelo y su conjunto y la Sonora Dinamita y la Santanera? Entonces, la señora pone el grito en el cielo porque además supone que va a haber dinero, y eso siempre es un problema en un matrimonio, lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, ustedes, qué bueno que todavía no, ya lo sabrán. No los espantes, sí. El caso es que resulta todo lo contrario, tiene un éxito tremendo con sus cumbias, con una sola cumbia que compuso, que se llama Agüita de Naranja, tiene un éxito mundial. Entonces, este músico ya no quiere tocar música clásica. Y le hablan y le dicen, ya está la gira de Chopin para que toques en Bellas Artes. Y él dice, yo ya no toco música clásica, yo toco cumbia, eso es lo mío. En fin, entonces dicen, no, pues este hombre está loco. Y lo mandan a un hospital psiquiátrico en Brasil. Ahí es interesante también el asunto de que el escritor es lector también. En este cuento me baso en un cuento de un escritor brasileño,
yo creo que es del siglo XIX, que se llamaba Machado de Asís. Él tiene un cuento que se llama El alienista, que trata de que un Vivales hace un psiquiátrico allá en Brasil y mete a todos los del pueblo, los mete, dice que todos están locos, nada más para sacarles dinero, los mete a todos al psiquiátrico este y se vuelve millonario. Y ahí mismo había un compositor de polcas. Entonces también se me ocurrió, me acordé de ese cuento y entró ahí la referencia de Machado de Asís veladamente. Pero quien haya leído a Machado de Asís se va a dar cuenta de que transcurre en el mismo pueblo de Machado. Entonces, en ese sentido, es muy bonito poder tomar esas referencias porque haces lo que, un poco lo que dicen en el cine, que se llama cameo, que hacen una pequeña aparición de algún personaje famoso haciendo una cosa menor. Entonces, yo utilizo bastante eso, ¿no? Bueno, el caso es que se cura, pero resulta que se cura por medio de unos masajes, pues medio eróticos, porque eran masajes que los daban unas enfermeras muy, muy guapas, ¿no? Entonces la mujer se pone celosísima. Dice, no, pues como él, yo también quiero mis masajes, ¿no? Entonces le dicen al director del psiquiátrico que se vuelva mixta la terapia, porque dice, bueno, nosotras también tenemos angustias, necesitamos nuestros masajes. Entonces, bueno, el caso es que también contratan ya a menos hombres, unos salvavidas de Copacabana, fuertes y guapos, para los masajes. Y bueno, el caso es que todos son contentos, ¿no? Y bueno, pasan otras cosas que ya no se las platicaré. Ojalá pudieran leer el libro ahorita, a ver si rifamos uno o algo así para que tengan acceso al libro, ¿no? Y bueno, hay varios de Resurrección, que es el del policía torturador este que se vuelve bueno y además lo traiciona tanto el dictador como lo traiciona la revolución. Tiene un poco de política y de referencias también al doctor que hizo los primeros trasplantes de corazón, que se llamaba Claude Bernard en los años 60. Los que tenemos este tipo de edad, como Gabriel y yo, podremos ver entre líneas esa referencia. La gente más joven quizás lo entienda literalmente, pero a veces también la literatura encierra ciertos misterios, ciertos arcanos.
lo que estás leyendo. Es decir, que vivas el libro junto con quien lo escribe. Y entonces yo creo que cuando esto sucede es cuando el escritor ha tenido éxito. Cuando convive con su lector, como con el canal de la literatura, pero con una profundidad más allá de la letra y la palabra. Muchas gracias. El maestro José Luis Fernández. Pues sí, efectivamente, José Luis, hemos tenido muchas pláticas, nos hemos ayudado mutuamente para ir desarrollándonos en este ambiente, pero hay una cosa que hemos coincidido siempre, en la diversión con la literatura. Nos han vendido la idea, no sé si tú estés de acuerdo, es una cosa mía, de que leer nos hace cultos, nos hace brillantes, nos hace... Y en mi tiempo de la vocacional, había un modelo, teníamos un maestro muy... Leopoldo Ayala, era el activista del 68 y finalmente estuvo en Lecumberri muchos años después del estallido del 68. Entonces, con él llevé una amistad muy, muy, muy grande y me decía, mira, ¿sabes qué? Yo lo que creo es que esta nueva generación, se están creando los estudiantes, los lectores o vaqueros. Entonces, te subes al camión o al tren, pues te pones el libro en el sobaco y cuando menos ya todo el mundo está viendo que llevas un libro debajo del sobaco, eso se llama la nueva generación de estudiantes sobaqueros. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo? Es que nos vendían la idea de que había que traer un libro para que pareciéramos cultos. Ahora hay que traer un celular para que parezca que estamos en contacto con el universo, ¿no? Pero luego llegamos a la conclusión con Leopoldo un día en una plática de cafés de la vocación. Y llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente, platicaban tantas cosas los compañeros que se ponen en el sobaco, que llegamos a la conclusión de que la literatura también entra por las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, bueno, eso era fuerzas, pero ahorita, y yo siempre pienso, este momento puede ser que no nos cambie la vida. O sea, y definitivamente no nos va a cambiar la vida. Vamos a regresar a la casa, mañana nos vamos a levantar a la escuela o a hacer nuestras actividades, a hacer deporte, a trabajar, a lo que sea. Entonces, muchas veces han dicho, ¿qué libro te ha cambiado la vida? A todos los que vivimos, el único libro que nos ha cambiado la vida es el libro del registro civil. Porque antes no teníamos nombre y a partir de ese momento, hoy tenemos nombre, ya estamos casados y ya estamos divorciados, ese nos cambia la vida. Tal vez en este momento, los que estamos aquí, después de ver este libro y después de escuchar al maestro, no nos vaya a cambiar la vida. Definitivamente no nos va a cambiar la vida, pero sí podemos ir con una nueva forma de ver la vida. Y eso ya va a ser lo que comentaba al principio, a que nos detone esa capacidad de asombro que hemos perdido los seres humanos. Si en el momento de hoy, después de leer al maestro, después de leer sus cuentos, después de ver esta literatura hipnótica, y si es que la encuentran, porque ahí sí hay muchas opiniones de cada lector, encuentran que hay algo que nos puede llevar a una nueva forma de ver la vida, de que la vida mañana ya no sea cotidiana. De que el lunes no sea, que bueno, tengo que levantar a la escuela. Que lo hagan ellas mejor. O sea, no. O sea, que encontremos un poco de eso. Y esta es la gran oportunidad que nos ofrecen estas ferias. Encontrarnos con esos pequeños asombros, con esos grandes cambios, divertirse con la literatura. La literatura es diversión. Competimos con el cine. El cine es infinitamente superior a nosotros, porque estamos viéndolo.
competimos con Spotify, es infinitamente superior a nosotros y también es un divertimiento. Por eso yo celebro a grandes maestros que se preocupan con su literatura, con cuentos, para regalarnos estos momentos que no nos van a cambiar la vida, pero nos pueden hacer que veamos la vida de otra forma. Creo que la gran labor de los escritores, y si hay alguien que la ha encontrado, es José Luis Fernández, junto con otros grandes maestros. Y una pregunta. Yo veo, leo tus cuentos, y esa literatura hipnótica me lleva a partituras. Tú eres músico. Quisiera que nos dijeras qué conexión hay, y un gran músico además, ¿eh? ¿Qué conexión hay entre tu carrera musical y la literatura? Bueno, sí, efectivamente hay referencias literales, como ya lo comenté, sobre el pianista, siempre por ahí sale un músico, porque hay también, como siempre, el escritor no puede esconder su vida, no puede esconder sus, digamos, incluso sus complejos o sus buenos ratos, sus malos ratos. A veces el personaje, fíjense, el otro día estaba yo escribiendo un esbozo de novela durante la pandemia, que fue durísimo porque al principio de la pandemia fue una cosa mucho más severa de lo que estamos viviendo ahora. Había mucha paranoia, mucho miedo, y miedo justificado porque realmente la epidemia sí estaba atacando de una manera mortal, literalmente hablando. Y el aislamiento, las ciudades estaban vacías, en fin, fue una cosa apocalíptica realmente fuerte, ¿eh? Ahorita ya, afortunadamente ya pasó, pero no, a mí se me olvida eso, o sea, siempre cuando llega lo bueno se olvida lo malo, pero fue una cosa terrible. El caso es, dije yo, voy a aprovechar para escribir una novela. Nunca he escrito una novela, pero dije, como voy a estar encerrado aquí, pues voy a escribir una novela sobre una persona que estaba encerrada en una biblioteca, precisamente. Entonces, empecé a escribir la novela y este bibliotecario se veía obligado a comer libros, porque ya no tenía comida, entonces se comía los libros y los libros de lo que se comía lo aprendía. Entonces, empezaba a adquirir toda la información de los libros, pero no por medio de la lectura, sino por el medio digestivo. Y entonces, de repente, él empezaba a tener visiones mezcladas con lo que se había comido, con la vida propia. Entonces, eran unas alucinaciones terribles de este hombre, que además, en realidad, se estaba muriendo de inanición, porque los libros, pues, no nutren nada. Pero el caso es que en esta ficción, de repente estaba yo ya metiendo en el personaje. Ya estaba yo poniendo mis recuerdos de la niñez, mis problemas familiares y muchas cosas más. A cosas de, salían unas viejas novias de la prepa que yo ya me había olvidado. Entonces, en esta rememoranza, ya era yo el personaje. Entonces me espanté y cancelé la novela, ¿no? Dije, adiós novela, ¿no? En ese sentido, esta fue una exageración del reflejo del escritor en su obra. Pero lo que me pregunta Gabriel de la música también es un entretenimiento y también la música tiene que ser amable y cordial, digamos. Hay músicas muy complejas que por muy buenas que sean, no las escuchas, digamos, ¿no? Siempre escuchas un blues, una balada, pues, de una manera mucho más amable que una composición de jazz moderno, ¿no? Que no le entiendes nada. Entonces, yo sí creo que mi literatura tiene que ver con la música en el sentido del ritmo. Las canciones, los temas, tienen un inicio y un final. Es importantísimo en la música que el final sea contundente. Porque un final malo puede arruinar toda la sinfonía o toda la canción. Tiene que terminar fuerte para que el que la esté escuchando se lleve una impresión fuerte, amable, pesada.
porque un mal final arruina todo. Entonces, en ese sentido, la música también, cuando empieza, muchas canciones, si ustedes se han fijado, si se fijan bien, tienen una introducción y luego empieza el cantante. Toda esta introducción, el desarrollo y el final es lo mismo que en un cuento, nada más que en otro ámbito artístico, que es la música. La parte de en medio es el desarrollo y el final es, digamos, el sabor final, el sabor que te deja, el sabor de boca, que te deja la lectura o que te deja la canción o que te deja un cuadro. Esa última impresión de una obra, cualesquiera que sea su género, es la que impacta y la que nos hace recordar una canción o la que nos hace recordar un libro. Porque un libro con un mal final se olvida y una canción aburrida se olvida. Entonces, en ese sentido, es la ligazón que tengo yo como músico y como escritor, porque inconscientemente vas llevando ese ritmo, por supuesto, y además tienes que tener la precisión de hacerlo bien, porque sobre todo la música es muy celosa. Si tú das una nota desafinada o te sales de tiempo, se nota a leguas. Así también es en la literatura. O sea, si tú fallas, haces un párrafo flojo, digamos, pues se va a notar en el ritmo. Hasta el mismo lector va a decir, va llevando un ritmo de lectura y de repente se cae. Entonces, en ese sentido, sí es una muy buena analogía, Gabriel, lo que comentas. Y igualmente, Gabriel también tiene otras actividades que no dudo que se reflejen en su obra. Es ingeniero, él hace cosas de construcción también. Y obviamente tienen que salir en la obra, porque tienes que poner la referencia inconscientemente o conscientemente, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues, de ser músico, pues también he viajado, también he sufrido, he tenido buenos momentos, malos momentos, en fin. Entonces, toda esa reflexión, pues se tiene que reflejar en la obra, ¿no? Y una cosa que sí les recomiendo, aunque sean escritores o no lo sean, es que procuren viajar, procuren salir, no necesariamente ir a Washington, a Europa o a la Ciudad de México, ir aquí a Real del Monte, viajar un poco quizás a los pueblos, salir, ver cosas nuevas que nos saquen de la rutina y que nos hagan pensar los distintos tipos de vida que existen. Porque, por ejemplo, yo ahorita quería sugerir aquí a la feria, quisieran también espacios para la gente de la misma provincia de Hidalgo que pudiera venir de alguna manera a disfrutar de la feria, que no nada más tuvieran la cercanía de la gente que vive en Pachuca, sino que también la gente que vive en pueblos, digamos los otomíes, o la gente que no tiene mucho acceso a los libros, que también hubiera de alguna manera, ya sea que vinieran aquí a hacer unas pequeñas extensiones, ¿verdad?, a provincia, para entender también que luego nosotros estamos ensimismados en nuestro tipo de vida y en nuestra intelectualidad y en nuestra actividad, y no nos damos cuenta de toda esa gran diversidad de ideologías, gran diversidad de religiones, gran diversidad de idiomas, gran diversidad de paisajes que mucha gente vive y que no las conocemos y están, pues no a la vuelta de la esquina, pero no lejos de aquí. Ahora, si no podemos hacer eso, pues tenemos otro camino muy accesible, que son los libros, ¿verdad? ¿Cómo ves, Gabriel? Perfecto. Totalmente. Le damos la palabra al maestro para ver qué sigue. Sí, gracias. Cedemos el espacio para quien quiera hacer una pregunta. ¿Alguien? Tenemos matemáticos, tengo entendido. Un tema interesante. Hablaron por ahí de demostraciones. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Con respecto al... Bueno, ¿puedo yo preguntar?
ya que los matemáticos todavía están pensando cómo hacer la demostración. hablabas de un cuento donde la persona de la que se está hablando es un músico. Y también mencionabas hace unos momentos que dentro de las historias de los escritores de cierta manera ha impregnado las vivencias o la misma persona. ¿Dentro de este cuento hay algo que se encuentre de tu persona? ¿O? Bueno, pues sí, desde luego, porque también como artista en general, siempre hay, el arte es muy difícil, es un oficio, una profesión muy diferente, muy, muy diferente, digamos, a una profesión de tipo licenciatura, ingeniero, arquitecto, matemático, etcétera. Sino que se trabaja mucho y es un oficio en el que hay muchos obstáculos, porque socialmente no es muy aceptado y es difícil también llevar una vida en pareja cuando eres 100% artista. Yo siempre he recurrido al plan B, y mucha gente tiene que recurrir al plan B, que consiste en trabajar en otras cosas para poder llevar a cabo nuestro oficio, que es lo que más nos llena el espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí veo que el pianista se enfrenta a cuestiones de frustración y yo las enfrenté y las sigo enfrentando, ¿por qué no? Porque eso no se acaba. A veces no se logra lo que tú vas queriendo y además quiere uno a veces cosas inalcanzables y se aferra uno a lo que nunca va a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, también lo hice, porque aunque no parezca, yo también tuve su edad de ustedes, ¿no? Entonces, como también un niño, ¿no? Y entonces, volvemos a lo que dice Gabriel, ya una vez que llegamos a estas edades, ya pasamos por esos años luz de la estrella que comenta Gabriel, y ya pasamos por todas esas frustraciones hasta que vemos que unas cosas se pueden hacer y otras no se pueden hacer. Y como músico, pues eso es muy, muy palpable, muy tangible. Yo conozco muchos músicos que quieren ser 100% músicos y pues se topan desgraciadamente con pared porque es un medio muy difícil, ¿no? Entonces sí tiene que ver con mi vida, claro que sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra participación? A ver, para que participen vamos a rifar un libro. Aquí, Gabriel, va a hacer una pregunta de literatura. A ver, le voy a pasar el torito a Gabriel. A ver, el que la conoce se va a llevar un libro. A ver, Gabriel. Ok. Ahí les va a ver. Empiecen a hacer sus muestreos, sus cálculos, sí. Sus tablas y todo. Hay una pregunta muy sencilla. Hay un escritor en México que escribió únicamente un libro de cuentos y una novela. El libro de cuentos es El Llano en Llamas. Voy a levantar la mano por allá. Juan Rulfo. Ok, a ver. Perfectamente bien contestado. Pasa por tu libro. Ok, te voy a hacer una pregunta para un minuto. Sí. Para contar. Cuatro todavía. Cuatro minutos, ¿no? Cuatro minutos. ¿Por qué es importante que te compren este libro? Muy buena pregunta. Bueno, es importante pues para que me saque una lana, definitivamente. Ya, para no ir más lejos. No, también les aseguro que les va a gustar el libro. Lo vamos a dar le vamos a hacer una super rebaja. Vale 150, lo vamos a dejar en 80. Para que puedan hacer su vaquita y lo compren y se lo lleven. Les va a divertir mucho. Eso sí se los aseguro, no se van a arrepentir. Es un libro divertido y es un libro también para que los lleve alrededor del mundo y alrededor de la historia. Y van a encontrar cosas
en el mismo cuento, que probablemente los manda a investigar. Van a decir, a ver, ¿dónde era Abisinia? A ver, Abisinia, ¿dónde era? ¿Saben ustedes? Es lo que hoy es Etiopía. Y tiene una historia Abisinia maravillosa. Ellos hacen iglesias, hacían iglesias, templos, de una sola pieza. Ellos en piedra. En un solo monolito tallaban una iglesia, pero adornada, no creo que una cosa burda. Entonces, ellos dicen, los de Etiopía, que son africanos, que son, ellos son una de las siete tribus de Israel, dicen que son judíos. Es una cosa interesantísima. Al final hay una referencia de eso. A lo que me refiero es que quizás cuando vean un dato raro, se vayan a Google y vean a ver qué es esto. Y van a ver qué interesante es investigar a través de lo que se lee. No nos cuesta ningún trabajo y eso va a aumentar nuestra cultura. Y como dicen los gringos, knowledge of the world, que quiere decir conocimiento del mundo en general. No nos hace daño conocer el mundo, conocer la historia de los chinos, de los africanos, de los rusos. En fin, muchas de esas cosas pueden estar aquí. Entonces, no se arrepentirán si se lo llevan, ¿eh? Bueno, pues no sé, yo ya damos por terminada la charla. Y no sin antes agradecerles mucho que hayan venido. Muchas gracias por su interés. Me da gusto que la gente joven esté interesada en la literatura y que se den el tiempo para escuchar nuestros rollos, nuestras habladurías. Algunos dirán, mira estos dos rucos, qué cosas dicen, ¿no? Y otros dirán, qué interesantes cosas, qué sé yo, ¿no? Pero sea como sea, ustedes ya van a salir con un poco más de información y con un poco más de otros puntos de vista de la vida, como son los que expresó Gabriel y los que expresó un servidor. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les damos las gracias por esta excelente presentación y también al público que nos acompaña. Muy buenas tardes. Gracias.